Funcionarios del Gabinete de Seguridad brindaron este 22 de marzo información relacionada al último decreto presidencial, en donde se ordenó cuarentena domiciliar por 30 días. Tenemos reportado 112 personas, las cuales hemos detenido para ser puestas en centros de contención y que deberán cumplir la cuarentena de 30 días establecida. Según las autoridades gubernamentales, cierta parte de la población aún no acata las órdenes establecidas por el presidente. Algunos que desobedecieron la instrucción, la cual se dijo que podía andar una persona por vehículo. Los funcionarios recalcaron la necesidad de hacer un buen uso de la libre circulación, ya que algunas personas han sido capturadas realizando actividades fuera de los parámetros establecidos. No es para andar haciendo vida social, eso quedó bien claro. Entonces, esas personas que están haciendo esas actividades, de inmediato pasan a la segunda fase, que es la cuarentena. Eso tienen que ir a un centro de contención. El Gabinete de Seguridad hizo el llamado a la población a tomar en serio la cuarentena domiciliar por 30 días. Aclararon que es indispensable acatar las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en El Salvador. Este fue un informe para laprensagráfica.com.